Al llegar a la época de la banda de asaltantes había elaborado ya las siguientes posibilidades. Primero, Dios no existe. Segundo, Dios existe y es un canalla. Tercero, Dios existe pero a veces duerme. Sus pesadillas son nuestra existencia. Cuarto, Dios existe pero tiene accesos de locura. Esos accesos son nuestra existencia. Quinto, Dios no es omnipresente, no puede estar en todas partes. A veces está ausente, en otros mundos, en otras cosas. Sexto, Dios es un pobre diablo con un problema demasiado complicado para sus fuerzas. Lucha con la materia como un artista con su obra. Algunas veces en algún momento logra ser Goya, pero generalmente es un desastre. Séptimo, Dios fue derrotado antes de la historia por el príncipe de las tinieblas y derrotado, convertido en presunto diablo, es doblemente desprestigiado puesto que se le atribuye este universo calamitoso.